Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo fue la mañana? ¿La pasaron bien? Hoy, siempre le comento el tema este del café de los sabios, que nos juntamos con los muchachos. Hoy estábamos leyendo el diario. Y el diario es un gran proveedor de temas, proveedor de polémica. Y aparece, no tan solo por los titulares, sino después por las fotos también. Sale gente, gente guapa. Mirá, mirá a este tío, mirá, tiene todo, ¿cómo puede ser? Mira el coche que tiene, mira esto, mira la novia que tiene. Y ni siquiera es guapo lo que hace. Y vienen las polémicas y esas cosas de todos los días. Porque hay gente que... A ver, cuando Dios nos hizo, en el momento de entregar belleza, nosotros me parece que llegamos al último. ¿Sí? Es lo que hay. Y con esto hay que seguir adelante. Pero hay gente que llegó en el primer vagón. Y esa gente tuvo suerte. Y una de esas personas está hoy con nosotros. Guapo el muchacho. Actor. Se llama Salva Suay. ¿Cómo lo va, campeón? Muy buenas. Aquí estamos, encantados de estar contigo. Tú para ligar no tienes problema, no me mientas, Bueno, por bueno, favor. bueno, bueno. No, 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 en no, no. serio, en Las apariencias serio. A engañan. ver, ponme carita de así de que voy a ligar, así. No. No, no, yo no tengo cara de esa. No, no, No. no, 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 te estoy tomando una prueba como actor. Ah, vale, como Sí, actor, sí, venga. sí. Te puedo, pues. Te Claro, cogí, te claro. cogí, te cogí, Ahí sí, ahí sí. Como te Salva no tengo cogí. cara. No, te toqué el puntito, te toqué el puntito. Pero sí, te la puedo poner. A ver. Me haría mucho lo interesante, la verdad. Ajá, a ver. Me gusta ser muy misterioso A ver, también. ajá. Ah, te haría algo así como. ¿Qué tal? Y lo tienen, vino ahí, en el pack, viene todo completo. Salvita, actor, muchacho. Así es. El duro oficio del actor. La lucha constante. ¿Dónde naciste? En Valencia, aquí al lado, de la Comunidad Valenciana. Eres de la tierra. Soy de la tierra, pero llevo 4 años en Madrid viviendo ya. Pero eres de Valencia, Sí, ciudad. Valencia, Valencia. Valencia Valencia, capital. bien. ¿Y por qué actor? ¿Por qué actor? Creo, nunca lo he sabido muy ciertamente, pero Sí. desde pequeñito me costaba mucho relacionarme con la gente. Muchísimo. Desde muy pequeñito me tuvieron que llevar a un psicólogo, además, también, porque no hablaba en el colegio, no hablaba en la guardería. Y yo creo que poco a poco, cuando cumplí 12 o 13 años, pegué un cambio que empecé como a ser muy abierto con todo el mundo y me gustaba, no sé, tenía como la. Tenía, a lo mejor todo lo que me había callado antes, tenía ganas de soltarlo y me apetecía eso, como ser muchas personas diferentes a la vez y ir cambiando, porque muchas veces también las inseguridades que tienes contigo mismo, que todo el mundo tenemos, yo creo, te hacen ser eso, de vez en cuando intentar ser otra persona o intentar imitar a alguien y a lo mejor puede que venga todo de ahí. A los 12 años hiciste pum. Sí, de repente. Me acuerdo perfectamente. De hecho, fue en Alicante en unas vacaciones con mis padres, en Santa Pola, aquí al lado. ¿Hubo algún detonador? No, simplemente en ese momento estaba yendo al psicólogo porque me costaba mucho hablar con personas que no conocía. Y fue nada, estábamos simplemente aquí al lado en el Corte Inglés, que vinimos de Santa Pola a Alicante, y yo quería comprarme un collar en el Corte Inglés y se lo dije a mi madre. Me dice, te lo compro si vas tú a preguntar cuánto vale, qué modelos tienen y todo. Y te prometo que es que me acuerdo de ese momento. La picardía de mamá también, Eso es. Y agua. cuando terminé, me lo compré y le dije, estoy muy contento y se lo quiero contar a la psicóloga. Que me he atrevido a ir a una persona y decirle hola y empezar a hablar con ella. De repente. No, eso ya, ahí justamente no, pero. No, no, pero te digo, ahí cambió. Ahí Claro, ahí hubo un hizo el cambio, hubo un ¡pic! cambio. Total. Ahí vino el cambio. Y de repente me volví como una persona con un don de gentes que. De ser introvertido Mudo, a ser mudo. extrovertido. Totalmente, pero mudo, ¿eh? De hecho, tengo una anécdota también de pequeño. Yo no me acuerdo que me la han contado. Que venía mi abuela a recogerme a la guardería. Y muchos niños, cuando salían con sus padres, le decían: Mira, mamá, o sea, ese niño es mudito. Y mi abuela iba y le decía, no es mudito, es muy vergonzoso. Pues el mudo habla de maravilla, te diré, No, ¿eh? no, yo creo que todo lo que me he callado de pequeño, por eso hablo Lo tanto ahora. Lo tengo aquí guardado. tiras ahora, lo tiras ahora. Y tus padres. Mis padres. ¿Papá? ¿A qué se dedica? Papá es policía. Bien. Policía Nacional en Valencia. Bien. Y duro de roer. Impone. Impone, impone mucho. Mis amigos lo saben. Y mis exnovias también. Píntame una postal de papá. ¿El qué, perdona? Una postal de papá, píntamela. ¿Cómo es mi padre? Sí.
A mi padre yo creo que le ¿Cómo se describí llama? Salvador, como Salvador. yo. El Salvador yo salva. Bien. Yo he dicho que Salvador me lo pondré a partir de los 40-50. De Bien. momento salva. Falta todavía. A mi padre yo le describiría como una de las personas con más sentimientos, pero que mejor los oculta. Detrás de una fachada muy, muy, muy dura. Que suena mal, pero me parece de las cosas más bonitas. Porque yo, al ser su hijo, obviamente, he convivido con él toda la vida y le he ido descubriendo. Tú sabes que eso es muy común, Hay mucha gente ¿eh? Es mucho, muy, con muy esa común. actitud. Está el guerrero Eso es. que tiene la armadura, pero en realidad la armadura es para proteger un corazón Totalmente. Muy sensible. muy sensible. Eso es. Sí, señor. Es muy común, es muy No, de común. verdad. ¿Y mamá? Mi madre se llama Lourdes. Y trabaja en una Lourdes, de empresa que se nombre. llama Lladró, que es muy conocida. ¿Qué se llama? Lladró. Lladro. Que no está pasando por su mejor momento ahora, así que esperemos que remonte la cosa. Sí. Y a mi madre yo creo que la describiría como una persona muy, muy bondadosa, muy sufridora también. Se ahoga en un vaso de agua cuando tiene un problema y yo soy el que intenta animarle y decirle, no es para tanto, vamos a salir de aquí, venga, arriba, no sé cuántos. Y muy ordenada. Lo tiene que tener todo calculado, todo, todo, todo. Ahí es donde choco yo con ella. Tú eres desordenado. Yo soy muy bohemio. Me Muy bien. gusta que vengan las cosas, no programarlas, que obviamente tenemos que tener un pequeño orden en nuestra vida. Pero soy de los que se deja llevar un poco. ¿Alguna vez le preguntaste, hablando con mamá y con papá, le preguntaste a mamá qué la enamoró de papá? Pues nunca se lo he preguntado. Sé que no han tenido ni más novios ni más novias en su vida, que llevan juntos desde los 16 años, que se conocieron porque vivían en el mismo barrio. Pero sí que es verdad que nunca se lo he preguntado. Se lo preguntaré cuando vaya a Valencia. ¿Y qué crees tú? Ahora que sé que no lo sabes. ¿Qué creo yo? Mira, mi padre cuando era joven llevaba unas melenas rizadas por aquí. Yo creo que, no, así a primera vista llamaba mucha atención, era muy guapo, que también es guapo ahora, ¿eh? Ajá. Pero tenía un porte y un... Presencia, Eso presencia. es. Era muy galán Ajá. de joven. Tenía mucho rollo, como se podría decir ahora, ¿no? Mucho, mucho estilo. Ajá. ¿Y al revés ahora? ¿Qué crees que lo enamoró a... ¿Qué cosas de tu madre Mi enamoraron a tu madre, padre? a primera vista tú y yo creo que la ves y es una persona que te da una, lo que te he dicho antes, una bondad, una tranquilidad, unas ganas de decir, ay, me gustaría estar hablando contigo y relaja a mi madre. La veo así. O sea, a mí me encanta estar con mi madre porque cuando nos podemos tirar horas y horas hablando Es y un oasis en medio del eso desierto. es, y discutiendo también, ¿eh? Pero eso, la bondad que tiene. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo muchas cosas buenas y muchas malas. ¿Y qué tienes de Salvador? De Salvador. De Salvador yo creo que tengo un poco la fachada, muchas veces. Yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que siempre estoy feliz, que soy muy alegre, pero los que me conocen de verdad saben que muchas veces es forzado. Por el hecho de que cuando tú estás en una mala época o en un mal momento, por lo que sea, estás mal. Pero yo soy de esas personas que aun no quiero pecar de falso, pero me gusta como creerme a mí mismo que todo va a mejorar, que todo va a ir bien y sonreír aunque esté hundido en la mierda, por así decirlo, y disculpa por la No, expresión. no, castellano puro. ¿Y qué tienes de Lourdes? De mi madre, aunque suene un poco egocéntrico, yo creo que tengo cierta bondad de la que tiene ella. Me gusta mucho cuidar de las personas que yo quiero. Y eso es lo que me ha enseñado mi madre siempre. Mi madre es muy familiar, con mi abuela tiene devoción también con su madre. Y eso es lo que me ha aportado, porque tanto con mis amigos, con mis parejas, con mi familia, obviamente, sí que es verdad que sufro mucho cuando ellos sufren. Y eso es de mi madre, pero total. No sé si habrá sido así, yo soy muy... Doña Rosa, don Paco lo sabe, yo soy muy, muy peliculero, Sí, yo ¿no? también, ¿eh? ¿Existe el término peliculero? Yo creo que sí. Sí, ¿no? A lo mejor Tú peco sabes de que no, tonto, pero yo creo que sí. no lo busqué nunca en el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pero se entiende lo que quiero Sí, decir, claro. que soy muy peliculero. ¿Hubo algún momento en que Salva llegó a casa y le dijo, papá, mamá, quiero ser actor? Llegó ese momento. Llegó un momento que fue muy leve al principio porque yo estaba estudiando en ese momento la ESO, en el colegio, y me empecé a apuntar a clases de teatro por las tardes. Y eso fue muy light, ellos se lo tomaron como un hobby, como, vale, pues apúntate, me las pagaron ellos, obviamente, y ahí me iba todos los martes y los jueves a mi escuela, a mi primera escuela de teatro. ¿Qué pasó? Que terminé la ESO y empezaba el bachillerato. Y de repente, el niño decidió que solo quería estudiar teatro. Y se dejó el bachillerato. ¿Tenías? En ese momento, 16 años. Eso fue en mi casa, vamos, la bomba. Caos, El caos, caos total. caos total.
Lo que pasa es que soy hijo único y las malas lenguas dicen que soy muy mimado. Me han consentido mucho y... Perdón, stop. Pa no stop, pausa. Las malas lenguas dicen Nah. que eres muy mimado. Lo soy, lo soy. Lo he Ajá. sido. ¿Y las buenas lenguas qué dicen? Que también lo soy. Bien, correcto. Saco la pausa, sigamos. Y nada, lo aceptaron y Ajá. me animaron, de verdad. Al principio todo muy bien, no les gustaba de mucho la idea, pero ahí fue. Y luego, casualidades de la vida, apareció una chica en mi vida, más pequeña que yo, con la que tuve una relación bastante larga, y que en ese momento ella iba a empezar el bachillerato, lo que yo dejé, y me animó, no me obligó, ¿eh? Me animó y me dijo todo lo que tenía que saber, por así decirlo, y que nada, que volviera a estudiar. Y volví a compaginarlo de nuevo. Y ahí mis padres, vamos. Enamorados de ella desde el primer La momento. chiquilla, esta se ganó al suegro y a la suegra, sí, Totalmente, el primer del día. primer día, del primer día. ¿Y terminaste el bachiller? Terminé el bachillerato, empecé la carrera de publicidad y relaciones públicas. Y al primer año de la carrera, lo aprobé todo menos dos asignaturas que me quedaron. Estaba feliz porque me gustaba la carrera, porque también me gusta ese tipo de trabajo también, pero me faltaba algo. Entonces conocí a un buen amigo en Valencia. Pero esas personas que conoces y ya conectas con ellas de repente, lo conocí un mes de julio, se llama Carlos Simón, por cierto. Lo conocí un mes de julio, nos hicimos muy, muy amigos en Valencia, y en agosto me dice, oye, él es cantante, cantautor. Me dice, yo voy a probar suerte en Madrid, me voy a ir a vivir allí. Me quedé así y dije, me voy contigo. Y durante una semana estuve pensando cómo decírselo a mis padres, como todo, y otra vez la bomba explotó en casa. Lo entendieron. Pero me pidieron por favor que no dejara la carrera. Entonces me fui a Madrid, me busqué un trabajo, lo primero, porque ellos me dieron la norma, por así decirlo, de te vamos a mantener 2 meses. Si en 2 meses no has encontrado a nadie, te mantienes tú, te vuelves con nosotros. Encontré un trabajo, me puse de camarero, obviamente, como empezamos todos, y seguí estudiando la carrera. También te digo, me queda un curso. Y la tengo ahí. La voy a sacar, pero ahora mismo la tengo, este año la he Hey, parado. chaval, esto queda grabado, ¿eh? Este año, mamá, la voy a Perdón, sacar. pero ya calla, se va el periodista y entra el padre. Don Salvador, doña Lourdes, La sacaré. queda grabado. Pero este año me lo he tomado Pero, de ¿y cuándo te relax. la vas a sacar? El año que viene la termino. El año que viene. Estamos Sí. hablando a fines del De 2000. 2017. Eso es, correcto. A fines de... No, fines no, en junio, cuando termine el ciclo. Claro, el curso siguiente empezaría en septiembre Del de 2016. 2016, terminaría en junio del 17, eso Si es. yo llamo por teléfono a tu casa el primero de julio del 17, Tengo que estar licenciado ya no, porque perdí la licenciatura, ahora en este caso graduado. graduado. Vale, muy bien. Perdón, Soledad, anótame el teléfono. Luego soy el teléfono de mi casa. Despide el teléfono de Salva. Pero es que a mí me dijeron, me comentaron por ahí, que tú Sorpréndeme. haces cosas en cine. Sí. Que tienes un corto, que manejas muy bien el tema de las redes sociales, Eso es. que hay algo tuyo en YouTube que tiene creo que más de 1 millón de visitas Sí. y que escribes también. Eso es. A mí me gusta mucho escribir mis propios proyectos. Cuando se trata de cortometrajes pequeñitos, obviamente una película no voy a escribir. Aquí yo no me las doy de guionista para nada. Simplemente creo que tengo la facilidad de escribir y que me salgan medianamente bien las cosas por el hecho de que me baso mucho en mi vida y en mis experiencias y me gusta contar mis problemas, los maquillo, no los cuento literalmente. Pero todos los guiones que escribo tienen algo de mi vida. Hay una raíz. Todos, todos, absolutamente todos. Y justamente hay uno que se llama Aunque tú no lo sepas, Aunque tú aunque tú no no lo lo sepas. sepas. Eso lo puedo Está en encontrar YouTube, en aunque tú no YouTube. lo sepas, cortometraje. Perdón, yo en esto. Yo soy de la época del Olivetti, Sí. Salva. Yo me pongo frente al ordenador, Google YouTube, y YouTube, ¿y qué pongo? aunque tú no lo sepas, cortometraje. Aunque tú no lo sepas, cortometraje. Ha superado hace nada el 1,5 millón de visitas, que estamos Ajá. muy contentos porque para ser un cortometraje de 8 minutos, oye, es una noticia muy, muy, muy bonita para nosotros y para todo el equipo, obviamente, y estamos súper contentos con ese proyecto. Pero me hablaste de equipo. Sí, claro, yo tengo un equipo formado por gente de mi entorno que he ido conociendo poco a poco y eso que vas trabajando con mucha gente y poco a poco, pues mirad, este proyecto me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo a este. Y al final hemos formado un grupo muy bueno en el que en casi todos los proyectos que nos involucramos personales estamos juntos. Cámara, sonido, un chico que me ayuda también con el guión, producción. Se podría decir que tengo mi propio equipo ya para trabajar. Y de los que estoy orgullosísimo, vamos, que me apoyan en todo. ¿Y a dónde va este tren? Este tren no tiene muchas paradas, pero no tiene ningún final. Ya vendrá.
Ya te he dicho que yo no soy como mi madre de programarlo todo y calcular, yo quiero llegar aquí, no, no, yo quiero llegar donde me lleven. Iré parando durante el Pero viaje. también me dijiste, también me dijiste que hay que tener las cosas medianamente Sí, organizadas. obviamente, obviamente. Ajá. Y obviamente, ¿a dónde nos lleva el tren? El tren, pues a ver, eso es una pregunta que me pones en un compromiso porque, Sí, claro, era mi intención. sí. El tren nos puede llevar a muchos sitios. Yo tengo clara cuál sería mi meta, que es lo mismo que ha dicho mi compañero Fran. Trabajar siempre o todo el tiempo posible de lo que te gusta, poder vivir de lo que te gusta. Pero obviamente tienes que, lo que te digo, bajarte en ciertas paradas o cambiar un poco tu rumbo de vez en cuando y hacer otras cosas, como por ejemplo terminar la carrera para tener otra vía por si acaso. Ahora, por ejemplo, estoy involucrando un proyecto con otro socio de una sala de teatro que hemos montado. Una sala de teatro en la que, por ejemplo, vamos a dar opción a como alquileres de sala de ensayo, sala para casting, sala de reuniones, para hacer lecturas de guión. Tiene muchas posibilidades culturales para, que es, por ejemplo, lo que me faltaba a mí muchas veces en Madrid, un sitio barato, que es muy barato, para crear. Porque a mí, aparte de ser actor, me encanta crear. Crear proyectos nuevos, crear cultura y escribir mis guiones, como te he comentado. O sea, ya te digo, mi meta y mi filosofía de vida es que quiero ser actor, obviamente, y vivir de esto siempre. Pero tengo mis otras posibilidades por lo que pueda pasar, porque lo primordial es vivir. Y también tengo entendido que ahora estás, bueno, estuviste en Alicante presentando la obra Desentonados Así es. en Las Cigarreras. El sábado estuvimos ahí. ¿Cómo El viernes, perdona. te trató Alicante? Genial. Alicante ya lo conocía. Soy de Valencia y lo he Sí. visitado muchísimas veces y es una de las ciudades que más me gusta, Ah. costeras, y muy bien. Muy a gusto como siempre. ¿Tú estás, estuviste con Julita Vicedo? Sí, claro. Bueno, Muy buena buena gente. gente, buena gente, buena gente. Salva, me contaron, a mí me cuentan cosas, Sí, sorpréndeme. ¿sí? No, me dijeron que tienes una muy buena relación, o que tienes una amistad, o que los conoces, y que en algún momento estuviste trabajando con ellos, los chicos estos del grupo musical Sí. Austin. Aurin, Aurin, Aurin. Aurin, Aurin. ¿Dónde saqué Sí. Austin yo? Aurin, Nada, Aurin. eso es otra de las vías que te digo que tienes que tomar en tu vida. Hay momentos o etapas de tu vida en las que a lo mejor no puedes vivir Ajá. de lo que realmente te apasiona y te gusta y tienes que buscarte otros trabajos, otras formas de salir adelante. Y nada, simplemente son un grupo de chicos que les está yendo genial en la Muy música bien, muy bien, muy bien. y me metí a trabajar con ellos en Los producción. otros días lo vi con Buenafuente. Mira, ahí están, Los claro, vi eso con es. Buenafuente, sí. Y nada, fue una etapa de mi vida muy bonita, a la que estoy muy agradecido también, que me ha aportado muchísimas cosas, pero una etapa que también ha llegado a su fin, por así decirlo, y yo tengo que también tomar otro rumbo. Pero como en todos los trabajos, tanto sea de camarero como trabajando con ellos con el merchandising, en producción, lo que sea, como el siguiente que me venga. ¿Sabes qué me gusta? ¿El qué? Por lo que me estás contando, primero te agradezco la sinceridad. Hombre, claro. Tocas todos los palos. Obviamente, pero porque, aunque suene atópico, yo creo que no se nos tienen que caer los anillos en este mundo. Si tú quieres Ahí va, vivir. ahí vamos, ahí Claro. vamos, ahí vamos. Esa es la formación. También te digo, muchas veces es, lo siento por la expresión otra vez, pero es jodido muchas veces. Porque claro, tú estás trabajando a lo mejor en algún momento de tu vida de una cosa que no te está llenando del todo, que te está ayudando a subsistir y encima te está ayudando porque con el sueldo que tienes, tú también puedes hacer otras cosas relacionadas con tu sueño, por así decirlo. Pero a veces es jodido. Porque yo muchas veces lo pensaba, yo he tenido épocas en las que no he tenido nada, 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 nada de trabajo de actor. Y estaba trabajando de otras cosas. Y yo pensaba, digo, si es que para estar aquí en Madrid trabajando de esto, me voy a Valencia, estoy con mi familia, con mis amigos de toda la vida. Pero claro, ahí tienes que pararte a pensar y decir, vamos a ver, yo he venido aquí a luchar, a conseguir una cosa y no voy a tirar la toalla tan fácilmente. Ya tiene que ser fuerte lo que me pase para que yo me tenga que ir. No eres de renunciar. Jamás. De hecho, tengo mucho miedo al fracaso. Y jamás asumiría un fracaso. Lo asumiría si llegara un momento que yo ya no puedo luchar más, por lo que sea. Salud. Por mentalidad, por algo. Pero mientras pueda, a luchar. Salva, ¿más actor que director o más director que actor? Actor, actor. Director es una cosa que me encantaría, la tengo pendiente, pero de momento no me atrevo. ¿Por qué me da la sensación que tienes un alma empresarial? Porque soy que tengo mucha iniciativa y me gusta mucho sacarme las castañas del fuego a mí mismo, por así decirlo, crear mis propias cosas y sacar adelante mis proyectos. Eso es una cosa que me gusta mucho de mí. A mí lo que no me gusta es que se me está acabando el café. Todo se Y acaba. se me acaba el café y ¿crees que tu padre, Salvador, está orgulloso de ti? Como te he dicho antes,
Te voy a contestar según lo que te he dicho antes. Sí, pero muchas veces no lo demuestra. Porque también tiene mucho miedo. Porque mis padres han sido unas personas muy conservadoras en sus vidas. Entonces están viendo que su único hijo tiene una vida bohemia, como la hemos descrito antes, en la que no tiene una estabilidad. Por ejemplo, en mi vida ahora mismo no tengo una pareja, por así decirlo, una novia que digas tiene la cabeza sentada o... Yo creo que orgulloso está, porque me ve luchando día a día. Pero muchas veces, por ese miedo de padre que tienen todos, no me lo demuestra. ¿Y mamá? Mamá, al igual que papá. Incluso un poquito, podría estar un poquito más orgullosa por la relación más íntima que nos une a mi madre y a mí, porque yo a mi madre, con mi padre también, pero a mi madre le he contado todo. Todo, todo, todo. Es como, aunque sea un atópico, una amiga. Y yo siento que también está orgullosa de mí con los mismos inconvenientes que tiene mi padre, el miedo que tienen. Porque a ellos les encantaría que yo hubiera elegido una profesión en la que ahora mismo yo ya estuviera colocado con un trabajo fijo, un sueldo, tuviera mi pareja, estuviera pensando en comprarme una casa, tener, ¿sabes? Pero tú eres un chaval, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Esa es la pregunta del millón. Yo siempre pregunto cuántos me echas. ¿Te digo la verdad? Sí. No te doy más de 25. Bueno, 26. Ahí está eres la cosa. Eres un chaval. Intento, me gusta mucho mantenerme joven. De hecho, tengo mucho miedo a crecer. Porque me Peter Pan? Eso es, totalmente. Me considero un niño pero con mentalidad de adulto, también te lo digo. Yo tengo las cosas muy claras, pero sí que es verdad que me gusta ser muy niño. ¿Qué tendría que tener esa pareja que te falta aún? Esa pareja tendría que tener mucha paciencia. Pues soy una persona muy difícil. Soy una persona que tiene unos puntos súper altos, de repente unos muy bajos. Soy una persona muy difícil, yo lo sé, lo reconozco. Y es uno de los problemas que he tenido en las relaciones con pareja, obviamente. Pero se me puede pillar el punto muy fácilmente. Y muy enamoradizo, eso sí que es verdad. A mí si de verdad me gusta una chica, voy a luchar por ella también, te lo digo, eso sí. Pero me enamoro muy rápido, que también es un problema muchas veces. Si la otra parte no opina igual, ya la hemos liado. Va a ser para problema, como sabe decir un amigo mío. He sufrido mucho por amor también, pero también he sido muy feliz. Hablando de feliz, ¿eres feliz hoy? Yo soy feliz siempre, de verdad. Por lo que te he dicho antes, yo cuando tengo una época mala o algún problema, intento buscarle algo bueno para intentar sonreír. Obviamente, feliz al 100% no soy. Porque me faltan muchas cosas de las que me gustaría tener. Pero no me considero infeliz para nada. ¿Qué te falta? Me falta una pareja. Me apetece. De verdad. Tengo amigos que llevan años con sus novias. Por ejemplo, mis amigos de Valencia de toda la vida. Y me dan mucha envidia. Cuando voy a Valencia y les visito y... Digo, qué guay. Qué envidia sana. Me falta lo que te digo, eso. Una pareja, una estabilidad y un trabajo que me dé de verdad ya una, lo que te he dicho, una estabilidad y que me guste, que me apasione. Pero, ¿tú te das cuenta que me estás diciendo que lo que te falta es lo que tus padres quieren para ti? Eso es. Pero yo soy muy cabezón. Mucho, mucho, mucho. Y yo si tengo un sueño lo voy a perseguir. Pero siendo consecuente con lo que te digo, que la vida es muy dura. Y que si hay que hacer esto, se hace. Si hay que hacer esto, se hace. Y a lo mejor con esto y con esto, haces así, haces pum. Y consigues... Pero no vas a hacerlo de repente de la nada. Cuando tuviste, o cuando tenías 16 años, sí, y tomaste la decisión de ser actor, ¿te arrepientes? Para nada. De hecho, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, yo creo. De verdad. Si tú lo dices. Totalmente. Y creo que jamás me arrepentiré. Aunque termine trabajando en otra cosa que no me apasione tanto, por si por X o por Z no consigo llegar a mantenerme en este oficio. Tenías que intentar. Eso es. No me arrepentiré jamás por el hecho de haberlo intentado. Y de no haberme rendido ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. La cuarta, no, tampoco. Que esté con suerte, campeón. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo aquí. Gracias. Ay, doña Rosa, los chicos. Yo le dije... No te doy más de 25, pero yo le daba 21 o 22. Sinceramente, le dije, no te doy más de 25 porque como se puso ese medio gallito, ¿cuánto me das? Y a mí me vas a pillar. Pero es un chaval. Con ganas de hacer cosas, con ilusiones. Papá tiene razón. Él lo sabe. Mamá tiene razón. Y él lo sabe. Necesita estabilidad. Necesita centrarse.
necesita una pareja que lo cuide, que lo mime, que lo guíe. Y él lo sabe. Pero están los sueños. Y los sueños, sueños son. Y eso él también lo sabe. Y ha decidido simplemente intentarlo. Y mientras los intenta, está de actor, que lo apasiona. Piensa en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de la música. Toca todos los palos, se enriquece, sabe sacarse las castañas del fuego. Tiene alma empresarial, por lo menos esa es la impresión que me dio a mí. Es un chaval lleno de vida que quiere comerse el mundo. Y él también lo sabe. Lo está intentando. Ojalá que haya suerte. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.